antes yo era el marido de Camino, de mi mujer, sí, Camino, y es autóctona de Aravaca. No solo ella, sus padres, etc. Todos los vale, bien. Pero yo era escúchame, yo era el marido de Camino. Y ahora ella es la mujer de Pepe. O sea, cambió. Has perdido puntos. No, ella. Yo era el marido de Camino. Cuando me lo ella era tiene amigos. Venga. No, ahora una chica. Ahora no parezca lo mismo. ¿Qué parará? Si no lo van a comprobar. La van a tirar directamente a la basura. ¿Quién no lo sabía? ¿Crees tú que la situación es tan grave en la sanidad como para todas estas movilizaciones? La situación es grave porque lo que quieren es echar, en principio, centros de salud, estamos hablando de 27 centros de salud, el 10% de la Comunidad de Madrid, que van a echar a todo el personal que está en los centros de salud. Los interinos van a ir a la bolsa de trabajo y los que somos personal estatutario fijo, médicos, enfermeras, administrativos, nos van a enviar por concurso de traslado forzoso a las plazas que hayan quedado libres. No sabemos todavía cuáles de esos 27 centros de salud van a ser, ni siquiera conocemos los criterios porque no nos lo han dicho. Pero tememos que no solo sea ese 10%, sino que sea algo más y que sea solo una primera fase. Quieren hacer el modelo del Hospital de Arcila de Valencia y bueno, están empeñados absolutamente en ello. Entonces lo que van a dejar vacío de personal los centros de salud y van a meter, tras un concurso público para la adjudicación de la gestión de los centros de salud, la empresa que da ese concurso público va a meter a todo su personal, a contratar a todo su personal, pero evidentemente no van a estar en las mismas circunstancias ni de trabajo, ni de remuneración, ni de permisos que estamos teniendo nosotros, lógicamente. Y además se va a regir por la gestión económica y por el beneficio económico y no se va a regir por las necesidades del país.
centro de salud de Aravaca peligra? Hay mucha gente que dice que sí, de todas formas todavía no se sabe, no se conoce todavía la circunstancia, pero es igual, porque si no es hoy, puede ser el día de mañana. ¿Y cuáles son los criterios para que elijan esos centros que quieren hacer desaparecer o privatizar? Pues mediante concurso público, que creo que el pliego de condiciones van a salir en enero. Entonces, no es que vayan, no van a desaparecer los centros de salud, van a desaparecer las personas que estamos trabajando en los centros de salud, de ese centro de salud. Es decir, los usuarios y pacientes del centro de salud, en este caso de Aravaca, se podrían quedar sin sus médicos, sin su enfermera, sin sus administrativos. ¿Y entonces eso qué se trata? ¿Que esto sería una gestión privada? Sí, la empresa que ganara el pliego de condiciones, pues tendría que gestionar el centro de salud. ¿Y cómo crees tú que va a salir rentable una gestión privada cuando una pública dicen que no sale? ¿Cómo es posible eso? Rentable para la sociedad privada supongo que sí, puesto que hay muchas sociedades y hay muchas empresas que bueno, están invirtiendo en salud, en sanidad, con lo cual supongo yo que sí será rentable. El problema es rentable para los ciudadanos? ¿Es rentable para la Comunidad de Madrid? ¿Es rentable para el Estado? Yo creo que no, porque estamos pagando dos veces por lo mismo. Y supongamos que ahora nos tomamos un café en casa, que es lo que está ocurriendo ahora. Pues lo que vamos a hacer, lo que va a hacer la Comunidad de Madrid es pagarlo fuera. Va a ir a tomarse un café al bar de la esquina. Y el bar de la esquina pondrá sus precios, claro, y se pondrá de acuerdo a lo mejor con el bar de la esquina. Pero ya contratará el personal que quiera, será las condiciones que quiera, y al bar de la esquina lo que le importa es tener beneficios. El problema es si tiene pérdidas, como ocurrió en Alcira, que al final las pérdidas las acaba saneando la Comunidad de Madrid, como ocurrió con la Comunidad Valenciana, que sanaron las pérdidas que había tenido en su momento el hospital de Alcira.